El presidente Rajoy ha hablado con el presidente en funciones, con el presidente Rodríguez Zapatero, y que ha comentado en el comité ejecutivo que se encuentra satisfecho, muy satisfecho, de la conversación que ha tenido con Rodríguez Zapatero en los términos de realizar un traspaso de funciones modélico que comenzará a partir de mañana mismo. Y se ha designado coordinadora de esta comisión para el traspaso de funciones a Soraya Sáez de Santa María. Y ha anunciado el próximo Congreso Nacional del Partido Popular para los días 17, 18 y 19 de febrero en Andalucía. Vamos a trabajar para que el debate de investidura sea lo antes posible y, en cualquier caso, para que el nuevo Gobierno esté constituido antes del día de Navidad. Quiero decirles que el anuncio de ayer de Mariano Rajoy de contar con todos no era un anuncio protocolario, era una voluntad real de contar con todos para salir de esta situación. Y en este sentido, ha manifestado el presidente Rajoy su voluntad de hablar con todos los grupos políticos con representación parlamentaria, empezando por el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista Obrero Español, que aglutina las dos terceras partes de los votos de la oposición. También ha manifestado Mariano Rajoy lo que él entiende que ha sido el mandato que los españoles nos han dado al Partido Popular. Y nos han dado un mandato para poner orden, para cumplir con nuestras responsabilidades, para cumplir con nuestros deberes como país, para realizar las reformas necesarias y para tener un gobierno presidido por el rigor, por la seriedad, por el trabajo, por la constancia y por la perseverancia en la consecución de un fin: la salida de la crisis y la lucha contra el desempleo. Ese es el mandato que entendemos nos han dado los españoles, y así lo ha dejado meridianamente claro hoy Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional.